Pobre Chevalit, es un caballo tan bonito. Ahora los venden al peso para comer. Con esta crisis vamos a acabar comiéndonos entre nosotros. Y ella se me ha cortado la mayonesa. Oye, Chema nos debe dinero, que nos pague. Que me ha dicho que no. Pobrecillo Chemali, se va a morir. Pues te unes a la comitiva para ir a ver al alcalde y allí le pides un trabajo. Somos votantes suyos, nos debe una. Dos. Y el de mi padre, déjame la papeleta. Yo lo quiero mucho, pero es muy rojo. Ah. Ven aquí, dame el trocito. Chica, ¿has tirado tú? ¿Qué va? Si creo que tiene con las patas. Ven aquí. Suéltalo. ¿Qué haces aquí, guapa? A ver, suéltalo. La con la pezuña, la llave de su madre. Suelta el ratón. Arwen, suelta el ratón. Bueno, tu cara me recuerda a la madre del novio persiguiéndome y yo venía a relajarme. A mí me estabas enamorada, fue el destino. ¿Te acuerdas que me dijiste que creía mucho en el destino? Te dije yo también. Sí. De hecho, pensaba que iba a encontrar a alguien, pero en el mercado de solteros a nuestra edad me tenía que haber casado. Bueno, el mercado 20 y 10 son... Yo me llamo Dani, tengo 20 a secas. Creo en el destino y esas mallas te quedan tan bien que resaltan tu personalidad. ¿Ves? Si con 20 son así, imagínatelos a nuestra edad. Algunos se salva, digo yo. Sí, supongo. Se está el rato. Claro. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Está el grupo cerrado? Porque a mí esto del yoga es una cosa que me encanta. Ah, pues apúntate. Hay muchas chicas. A lo mejor conoces alguna. Ya, pero ¿qué nivel tenéis? Lo digo por adaptar el mío, porque yo soy de llegar al Nirvana esperando el autobús. Yo me apunto. Además, me encanta Nirvana. Tengo todos sus discos bajados. Dale, dale, salte para arriba. Ya, suelta el ratón. Suelta. Da un tiro tú. Algué. Yo es que quiero comértelo. Qué tío más lista, lo coge con la pata, ¿eh? Con la pata, papá. Dámelo. ¿No mentira, porque nos está viendo. Así que, José Luis, un votante fiel y posible consejero especialista en contabilidad creativa. ¿Por qué nos ha dejado el campellero todo? Aquí están las firmas de los miles de afectados. Nuestras posibilidades.